Bienvenidos nostálgicos del Astronito a un nuevo capítulo del Escalón, el webcast de Battle Tricks dedicado al Blood Bowl y a su comunidad. Y en esta ocasión contamos con una invitada muy especial, de Perata, Marta para los amigos. Así que, ¡bienvenida! Hola, muchas gracias por invitarme, es un placer estar de nuevo con vosotros, aunque sea en la distancia. Pero vamos, que un orgullo de estar aquí. Pues nada, encantado de que te pases por aquí, aunque sea por el mundo virtual, pero para tener una charla como las que tenemos siempre. Sí. Además, con el equipo que íbamos a ver hoy, que es Nigromantes, que Marta tiene muchos kilómetros con ellos, y además es que es un orgullo de la comunidad de Blood Bowlera de Albacete, así que nada, bienvenida, ¿qué te vamos a decir? Muchas gracias, sí, la verdad que Nigromantes pues fue mi primer equipo, así que hace ya más de 15 años que empecé en este mundo, así que pues hablaremos de este equipazo. Pues nada, vamos adelante con el programa. Pues empezamos el repaso de las novedades con el Imperio, como no podía ser de otra manera, porque otra vez que ha vuelto a pegar el puñetazo en la mesa y ha sacado lo que está enseñando César, que es un suplemento que tiene mucha, mucha miga. Pues sí, la verdad que estamos hablando de un suplemento con un montón de opciones, con las cuales creemos que algunas nos van a dar jueguito tanto en ligas como en torneos, y bueno, pues con otras cosas que ya conocíamos, como incentivos clásicos que vuelven a revivir, o incentivos que teníamos en antiguas Spikes que los han recopilado todos juntos. Toda la magia del mundo para que Luis me la dedique. Todo tipo de casas de magia. Vamos, a ti te anda un grimorio ahí. Aquí hay tantos magos que no tengo yo torneos suficientes como para llevar tanto mago, ¿vale? En la casa Happy Pomplotes. Vamos, esto bueno, ni, también ni, los gri, árbitros, ¿no? Ni Gryffindor llevado por Gandalf tiene tanto mago. A la espada. César, te vas a sacar el parche de los 26 magos. 26 magos. Habrá, oye. Pues es una buena idea, ¿eh? Podemos pensar a pensarlo lo de el parche de yo jugué con todos los magos del Dezón. Pero bueno, aparte de eso, lo más importante yo creo que es lo siguiente, que es los autónomos asombrosos, que los han traducido así, lo estoy leyendo ahora mismo, chavales, que bueno, realmente son los mercenarios, ¿vale? O sea, no es que... Bueno, es verdad que todos los pobres autónomos son unos asombrosos con todo lo que se le ocurran, pero no, estamos hablando de mercenarios. Y luego, pues que vuelve el gigante. Vuelve un gigante, además, que ahora pega a cates un poquito más duros, ¿vale? Que tiene su golpe más 2. Y bueno, también tenemos estadios, balones, clima, tabla de clima. Y una cosa muy divertida, que de hecho esperamos traer al canal algún día, que es el Blue Ball 7. ¿Vale? Entonces todo eso lo tenéis en este. Lo mismo para cuando salga este programa, César y yo ya nos hemos enzarzado con él. ¿Quién sabe? Pero bueno, aquí está todo. Tampoco queremos hacer una reseña muy específica porque queremos hacerle un huequito en la programación de otra manera, ¿no, Luis? Sí, sí, es cierto que hemos hablado con Mr. T para hacer algo un poco más en profundidad del suplemento, así que no nos vamos a enzarzar con él hoy en eso. Pero Marta, ¿a ti qué te ha parecido el tema este de los mercenarios? Pues todo lo que sea de mercenarios y pegar, pues por supuesto, que mola. Todo lo que le dé un poco más de vidilla... Perfecto. ¿Alguno que tengas en mente que tú te harías? Pues hombre, para el nigromante, pues un tumulario ahí con manos. Con manos. Con placar y manos para empezar. Dejan los huesos. Sí. Se acabó el negacionismo del nerfeo de los nigromantes. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Clint, qué jugador maravilloso te harías? Yo me haría un bombardero ahí, a lo loco, a lo loco.
sois unos auténticos talibanes. Está muy bien. Tú fíjate, César y yo que hablábamos, no, pues ahora te puedes hacer un pasador para los vampiros y cosas así. Ya, seguro, espera. Creo que podríamos hacer un jugador aquí temático, aquí. Un Dolce aquí pisando. Sí, bueno, lo bueno que tiene esto es que nos ha dado además unas reglas para poder hacer tantísimas cosas que se pueden aprovechar tanto en Liga a los Comisarios para tener una especie de Star Players B, que ahora veremos unos pocos que se ha currado, por ejemplo, Dan Titán, como en torneos, si había muchos torneos por ahí. Que tenían su propio jugador estrella o que sacaba algún evento especial con un jugador estrella específico y esto pues nos va a dar las opciones para construirlos. Además, supongo que la gente ya lo habrá pensado y es una opción más, ¿vale? Y luego además en Liga habré muchísimas posibilidades. Y también si hay algún nostálgico de los antiguos Star Players que no han salido en el libro y se quiere hacer algo parecido, pues a que se quiere hacer a Reaper, que se quiere hacer a no sé, para mí Abrazo al Arcivo, que es mi Star Player favorito, pues algo parecido te puedes hacer. Es correcto, como tienes unas reglas de creación, pues al final hay que cumplirlas, pero el límite es un poco cuadrar las cosas, tu imaginación y las monedas que tengas. Es verdad que al final todo esto lleva a buscar ciertos combos y ciertas cosas, pero me parece que están bastante bien compensados y que hay mucha pasta que tener para tener el típico Griff. De hecho, si te haces una especie de Griff, es muchísimo más caro, ¿vale? Claro. Pues nada, ¿algún Star Player que hayas echado de menos en la nueva edición, Marta? Pues no, la verdad que he utilizado poco Star Player. Creo que en las ligas y tal, o sea, no he comprado ninguno, así que tampoco los he echado de menos. ¿Quién quiere Star Players teniendo los lobos? Claro. No, y además es que con Nigros normalmente suele ser que tú das valoración al otro, porque tú debes tener una valoración alta. Sí, con Nigromante nunca he llevado. A no ser que te ocurra un desastre, que yo qué sé, se vaya el equipo por el desagüe y tengas muy mala suerte, pero... Bueno, eso ya... Ahí... Te puede pasar, te pilla un enano con el día tonto y te pasa por la Turmix. Eso es verdad. Aunque es verdad que ahora en Liga es un poquillo más difícil morir, lo cual también es un poco peor para ellos porque no matan y no hacen zombies, pero... Pues nada, como decíamos, ya le dedicaremos a esto más tiempo. Mencionar solamente de pasada que Workshop sacó un campo para el caos y un orador del caos porque estaban interesantes, pero vamos, que tampoco... quiero decir, yo creo que se están dedicando ya más al accesorio para sacar pasta que a lo que es el juego, que después de la sacudida que le han dado con este suplemento, pues mejor que se dediquen un poco a tranquilizarse con los equipos. Nos habíamos quejado un poco con la última Spike de que no había habido nada así muy relevante, pero bueno, pues... Toma, César. Por quejarnos. Hasta viene un fascículo de Spikes. Sí, no, tienes un montón de reglas nuevas que echarle un vistazo. Y bueno, pues lo analizaremos en profundidad y nada, animaros a que le echéis un vistazo a todos estos Star Player que se ha currado Dan Titán, por ejemplo, y si os gusta alguno, comentar que se han hecho con las reglas de los mercenarios, pero ellos además le ha puesto una habilidad como si fuese de Star Player, ¿vale? O sea, si queréis jugar con el mercenario tal y como es, esa regla de Star Player, lógicamente no la tendríais que aplicar. Pero bueno, pues opciones que se encuentra la gente. Y luego aparte por ahí, pues he encontrado por internet un Scylla que no sé de quién es, pero que también me ha hecho gracia, porque es que el bichito tenía su gracia en su momento. Ah, ahí queda eso. Vamos con lo siguiente.
Entre que grabamos el programa y sale, siempre Workshop saca alguna novedad. En este caso ha sido Frankenstein, que posiblemente sea pedido desde Force Wall. Y bueno, la verdad es que la mini está bastante bien, no nos vamos a engañar. El precio será prohibitivo, pero es lo de siempre. Pero la gran novedad ha sido la salida de las FAQ en mayo de 2021, que traen bastantes clarificaciones, sobre todo para algunas reglas que podían tener dobles interpretaciones. Hemos hablado con Mr. T y con el Conde Chuzor y haremos un escalón especial dedicado totalmente a analizar estas FAQ. Pues vamos con Punga Miniatures, ¿no? Clint, ¿te gustan? ¿No te gustan? Joder, pues están muy en el estilo de Punga, hay muy piratil. Sí, o sea, se ha abonado a la estética pirata. Sí, bueno, y son planos sí. STL para descargar para máquinas 3D, así que, bueno, el de precio, pues anda, claro. Uh-huh. Así que... Es un Patreon. Otra opción chula si te molan los piratas. Es un Patreon, está muy chula. Es un Patreon que tienen, sí, que es. Además van añadiendo equipos cada... Pues cada X de tiempo, creo que es cada mes, no que nos corrijan sino la gente en los comentarios. Pero bueno, pues una opción más de enanos, que si quieres diferir un poco de lo que hay actualmente, que hay muchos equipos de enanos, pues aquí tienes una más. El pasado mes de mayo, entre el 21 y el 31, nuestros amigos de Star Player Miniatures llevaron a cabo su campaña de Kickstarter para el rescalado y el nuevo material en resina de su equipo de elfos oscuros, los Venom Bolts. La verdad es que les fue bastante bien, consiguieron llegar al objetivo que se habían marcado y superarlo casi 5 veces más, con 104 patrocinadores, y la verdad es que hay que reconocer que el equipo tiene mucha personalidad. Eran 16 elfos oscuros esculpidos en 3D que los afortunados patrocinadores estarán recibiendo allá por septiembre del 2021, que no está tan lejos. Oye, aprovechando que tenemos con nosotros, Marta, ¿qué te parece toda esta nueva moda de los equipos listos para imprimir? Bueno, pues a ver, comentar que yo no tengo impresora 3D, tampoco estoy muy puesta en ese mundillo, así que la verdad que yo pues prefiero ya comprarlos ya hechos, incluso lo más montado posible, para ya imprimarlos y pintar. Entonces para mí este mundo aún me queda un poco lejano, lo veo, el de poder imprimirlos, la verdad. Así que... Bueno, más ir a la tienda, tocarlo, sacar la caja, sí, pegarse sí, sí, de los títulos. Pero bueno, me gusta mucho la temática pirata, los que estás viendo, la verdad que me gusta mucho esa temática, ver algo nuevo, aunque se repita y tal, pero bueno, verlo, a ver si sacan los nigromantes piratas. O sea, los 24 equipos piratas no te harías, ¿no? No, los nigromantes piratas sí, los hombres no hay... Eso sí. Con eso su pañuelo sí. Y pues... su parche... Pues lo miraré, porque yo creo que estos tíos sacaron algo... Ya te lo diré. Vale, guay. No abandonamos el tema de los STL y nos vamos con un par de campañas que están ahora mismo activas. Una de ellas es la de Hungry Troll con sus enanos del caos, que ya eran conocidos, pero ahora los patrocinadores pueden conseguir los STLs para poderlos imprimir en casa. La segunda es para fundar el diseño de unos enanos, esta vez normales, que no tienen nada mala pinta, pero incluye la posibilidad de añadir otras figuras como otro equipo de humanos o unas animadoras que la marca ya había diseñado anteriormente. Bueno, pues presentar los nuevos chibis, ¿no? que han salido de Blood Bowl, que ha habido un poco de todo. Hay ositos, ¿verdad? ¿Qué os parece este mundo? Pues lo mismo que te parece a ti lo de los STLs. A mí esto me queda muy lejos. A ver. Yo es que no lo veo luego. A mí como gracia alguno, pues no estaba mal. Pero que ahora sea... hay chivis de todo. De hecho, estoy echando de menos... un equipo de chivis de emojis. Yo estoy echando de menos el parche de 24 emojis. Equipos. Emojis, sí, porque si hay una bonito. Peli de emojis, ¿por qué no va a haber un equipo de chivis de emojis ya? Aquí os lo digo a todas las marcas, pensarlo, ¿sabes? Que además... Toma nota.
No tiene mucho diseño, pero bueno, ahí está, ¿no? Los líneas son los que tienen el emoji de raya, los blisses los que tienen el emoji cabreado. No, bueno, ya. Equipos y chanes ese ahí, o de Lego. Hay ahora mismo para todos los gustos, supongo que tendrá su público si sigue saliendo esto tanto, pero yo luego al final es que tampoco los he visto tanto en torneos y en... No puede ser equipos para enganchar a gente que no... A ver, yo no voy de hater ni mucho menos que esto a cada cual le guste sus cosas, que a mí me han jugado con un Triman que era un palo con dos ojos, o sea, que no es... No, que he visto cada cosa que no me sorprende, pero reconozco que no es mi rollo. No, eso para alguno, como decís, alguno tan así gracioso, sí que está chulo. Yo particularmente no los llevaría a torneos porque si no ya no me toman en serio. Voy a ir con ellos y... Pero bueno, que está muy gracioso. Tal vez sea una estrategia. No te toman en serio hasta que llegas a Chema y al Duque Lúcero y le empatas. Y entonces ya, ojito. Entonces sí, entonces ya ahí... Dice, no, sí, pero... Bueno, que... Como minis están muy graciosas. Por último, cerrar este bloque con Blood Bowl 3, que confirma nueva fecha de salida en febrero de 2022, con acceso anticipado en septiembre. Nuestros amigos de Blood Bowl Tenerife tuvieron la oportunidad de acceder a la beta cerrada hace unos pocos días y compartieron con nosotros algunas de sus impresiones. Desde luego, la traducción tiene que ser revisada porque no es exactamente a lo que estamos acostumbrados. Bueno, chicos, pues vamos con el sorteo. Me acompaña Rafa. Hola. Aquí al gran inocente de manos inocentes BIOS, ya me conocéis por todos, mis manos las habéis visto muchísimo, las de Rafa, enséñalas a la cámara para que veamos que son inocentes, y este sorteito que nos trae fresco y riquísimo, Rafa. Pues eso es uno de los equipos vampiros de Viriador, uno de los tres equipos exclusivos que tiene. Ya sabéis que la campaña, desgraciadamente la campaña de Viriador no llegó hasta lo que pedía y no llegó a salir ese equipo, es una auténtica lástima, me hubiese encantado poder tenerlo. Tenemos ahora una oportunidad de tenerlo, de impreso, ¿me ha dicho tres? Tres, uno de los tres. Pues uno de los tres, a ver si hay suerte, vamos a ver. Tenemos, pues nada más y nada menos que 83 comentarios, pues va a estar difícil. A ver, se ve por ahí bien, vamos a random.org, generamos el número 76. Y el 76, Safer196, pues Safer, me das mucha envidia, ¿qué te voy a decir? Enhorabuena. Te pasamos por aquí un cartelico donde nos tienes que enviar un correo diciendo que tú eres tú. Y si no respondes, pues no lo quedamos nosotros. Sí, además que te has no problema. Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado. Seguimos. Pues vamos con el análisis del equipo de este programa, que son los nigromantes. Y la verdad es que es una combinación de velocidad y pegada bastante interesante. No sé lo que pensaréis vosotros. A mí me encantan. A mí es uno de los equipos que me parece que tienen más carisma de este juego. Sí, yo opino lo mismo. Yo les tengo un cariño especial porque es el primer equipo con el que jugué. Y jugué un torneo siendo novata con los nigromantes y quedé segunda. Así que los tengo mucho aprecio. Pues es un equipo que todo... Los posicionales valen para muchísimas cosas, que tiene un poco de todo. Está muy completo. Sí, es muy completo, es un equipo muy completo. Claro, ahora entramos ya, si queréis, con el tema de las fortalezas y debilidades, y precisamente esa es una debilidad, sobre todo para hacerte un equipo de Liga 1.000.000, y es que no te cabe todo. No, hay que elegir, y más con el IPC que nos ha metido el Blood Bowl 20, que aquí todo ha subido de precio, está todo más caro, han subido todos los posicionales, pues 5.000, que parece que no, pero te descuadra mucho para cuando metes jugadores impares, ¿vale? Entonces hay que elegir más todavía. Aún así, sí. Yo la verdad que te pensaba que a los lobos les iban a poner un poquito más, incluso de dinero, ¿eh? Pero bueno. Más caro los lobos. Hay que darles de cenar bien y estos no son veganos, claramente.
luego lo comentaremos, pero aún con el nerf Algarras Mighty, para mí el Lobo sigue siendo ahora mismo el mejor jugador del juego. Por todo lo que te puede ofrecer, tanto en ataque como en defensa. Sí, sí, es un buen jugador. Lo único que yo pienso que el mejor jugador es el Zombie. Para mí es el Zombie. Hombre, en calidad-precio sí. Es el mejor línea del juego, eso seguro. Es el mejor. Y armadura también. Pero bueno, que el hombre lobo, pues sí, te saca de más de un apuro, porque tiene velocidad, tiene para pegar, agilidad. Es el mejor jugador. Pero bueno, Zombie está ahí, que también el zombie, da partidas. El Zombie gana muchos partidos, sí. Es que precisamente hablando de fortalezas del equipo, tiene el mejor línea del juego, ya lo hemos dicho. O sea, sí. Y además es que regenera, o sea, que es que todavía encima lo vas a tener ahí dando por el saco, aunque te lo manden al banquillo. Sí, sí. El Zombie es el jugador que de hecho siempre está ahí detrás de los bichos grandes, molestando, que es carne de cañón. Y bueno, ya ha perdido su habilidad mágica de Zombie Pass, pero bueno, todavía se mantiene. Eso también, porque alguna vez he hecho que coja el balón un zombie in extremis. Ya ha marchado. Pero ya ahora marchado. Ya el pobre no. ¿Cuánto Raster Pass te habrás marcado con el zombie, César? Bueno, pues zombies, pass y cosas de estas, tampoco yo soy mucho de hacerlo, ya lo sabéis. Tiene la regla. Pero sí, los he sufrido más que... más sí, es que como los, última opción. Como sí, pero ahí está. Ahí. De todas maneras, aunque no pueda pasar, sí puede atrapar. O sea, todavía podéis marcar con vuestro zombie, ¿sabes? Que le caiga la bola ahí. Un rebote. Sí. Luego pues igual ya lo decía, que regenera aquí todo el mundo menos el ghoul, pero todo el mundo regenera, por lo tanto aunque te sale carete el equipo, pues ya sabéis al jugador que tenéis que cuidar, que no se vaya al suelo. Bueno, sí. Y además ahora, si antes era peligroso el pobre ghoul y todo el mundo iba por él, ahora tiene una diana mucho más grande y es que es el único que tiene acceso a pase. Y siendo un equipo en el que los rerolls cuestan tantísimo dinero, es muy goloso ponerle líder. Candidato a ser líder, el líder del equipo. Objetivo prioritario. Pues es o él o un hombre lobo. Como el hombre lobo va a estar en más saraos y este sí. Al final lo vas a intentar proteger más, pues es que yo creo que es el que va a ser el líder. Sí, está claro. La furia del hombre lobo también. Sí. Pero bueno, el hombre lobo ya tiene, cuando sale a jugar al campo ya tiene una diana. Si le metemos más cosas como líder, va a estar ya lleno de dianas. Bueno, yo en eso también soy la teoría. Tiene armadura. Hay veces que soy de la teoría de que como al guardanza me lo van a intentar machacar y pisar y de todo, total, si lo cebo, ¿qué van a hacer? ¿Le más? O sea, encima le pones de carnaza, ¿no? No ponerle de carnaza, pero que no me importa que tenga más habilidades, porque total, un guardacel solo en el suelo sin ninguna habilidad ya te lo pisan igual, pues con habilidad te lo pisan igual también. O sea que... Sí, pero ya a lo mejor se lo piensan, dicen, uy, el necrófago tiene líder, hombre lobo, ya están ahí y se lo piensan. Sí, hay no, múltiples ya, objetivos, lobo. Eso sí, estoy claro, de acuerdo, tienen múltiples objetivos. Múltiples objetivos, por lo menos es mi visión. Pues si queréis, ya lo ha dicho César, pero para mí es la principal debilidad, es el tema de que los reroles son muy caros y en este equipo los necesitas hasta que te suban a los jugadores. Con 70.000, sí. Siempre los equipos, bueno, los entrenadores que hemos llevado nigromantes hemos sufrido con los reroles. Yo sobre todo, al principio, pues suelo comprar dos, para no sacrificar más posicionales. Y claro, hasta que se llega al coste, sí, hasta, pueden pasar hasta, varios hasta, partidos hasta que hay que pensar muy bien las jugadas y no arriesgarse. No. Es que sale más barato el hombre lobo que el tercer rol. Claro, por eso que... De todas maneras, en cuanto a los reroles, el tema en torneos, como tienes el de la posibilidad de meter el líder en alguno, pues bueno, lo puedes palear un poco, pero aún así es súper caro, es lo peor del equipo. Y más ahora, recordemos que los rerolls se gastan en cualquier turno, varios.
Sí, queremos. Ahora son una máquina de quemar. Que es un poco lo que pasa con este equipo, es una máquina de quemar errores. Sobre todo al principio, porque placa solo dos posicionales. Pues si queréis, Clint, vamos a precisamente a por los posicionales. ¿Qué posicionales? ¿El de la sabanita y los calcetines? Por ejemplo. Bueno, pues empezamos con los necrófagos. Este jugador pues solo ha subido 5.000 monedas. Sigue teniendo esquivar, movimiento 7, fuerza 3, armadura la misma, agilidad 3 o más y el pase 4 más. Este prácticamente no ha cambiado nada, solo el coste. Bueno, y le han empeorado un poquillo el pase, que antes pasaba a 3, es fácil. Sí, eso he visto como regla general, ¿verdad? Muchos le han bajado el pase. Pues ahora va a ser más difícil hacer esa jugada al fashion de pase con los goals, pero bueno. Bueno, pues nada, hacer caja, ir con el goal protegido y avanzar. Pero siempre fue el plan B. No, no mintamos a la gente. Siempre fue el plan B hacer un pase con este equipo. Claro. Sí, era el truco, era la amenaza. Yo lo había comentado esto con César en otro foro. Y a mí es que ahora mismo el Ghoul me parece que ha cambiado de rol, o en mi mente, el Ghoul ha cambiado de rol y me parece el defensa perfecto para dejarle atrás y ponerle forcejeo y líder y ponerle a cazar al del balón que se te cuele por detrás de las líneas y conservar el líder todo lo que puedas. Bueno, a ti te gusta así, a mí me gusta más el lobo en esa función, porque al final sí. Con la furia, volar bien, sabes, sí, caza muy bien la pelota y el goal, a mí, en mi opinión, para mí es el Valcarrier de este equipo sin ninguna duda, porque es verdad que mueve una menos que los lobos, pero no lleva la furia, que si te hace falta un blitz en cierto momento, además tiene un combo súper bueno al principio, que con un placar ya tienes el combazo de placar esquivar. Como vas a marcar mucho con él, es fácil subirle tu segunda subida en plan unas manos seguras, o si quieres un robabolas, como dice Luis, un forcejeo y luego ya un robar balón o lo que tú quieras. El caso es que solo tienes dos, pero uno es fácil que lo lleves como ball carrier y el otro lo puedes utilizar ahí un poco como safety, como te gusta a ti. Pero también aquí la dicotomía chunga que tengo yo siempre es cuando te toca un doble o cuando estás esperando para un doble para este muchacho. Claro, a ver qué le pones. No, es que realmente tampoco le viene nada mal todo, ¿sabes? Es verdad que líder es... Es eso. Yo lo tengo claro. O tú no le pondrías el líder a este, Marta. Es que todos los que hemos llevado alguna vez el líder... Este es líder. Es el goal. Sí. Yo también a veces les he puesto echarse a un lado. Antes, como el líder se podía colocar a casi cualquiera, pues en un... A los golem. En un golem, pues iba aniquilado porque eso aguanta ahí, eso es más duro que el pedernalillo, aguanta ahí todo lo que le eches y lo tenías ahí en el campo casi siempre. Pero ahora no puedes hacer eso, tienes que elegir entre el goal o el hombre lobo. Entonces, como al final el goal lo tienes que llevar un poquillo más tapadito, lo mismo porque lleva la pelota, pues lo mismo parece que te va a aguantar más el líder. Pero claro, esto ya es opiniones, chavales. Claro, son opiniones. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo pondría líder porque es el que llevaría con el balón y protegido, como has dicho. En contra de esto tienes que el otro regenera y si tienes suerte pues te vuelve. Y que tiene uno más de chapa, ¿sabes? Que siempre viene bien. Yo sé que no vais a estar de acuerdo conmigo, sobre todo los que lleváis tiempo jugando con Nigromantes, pero para mí este es el posicional más prescindible de los ocho. ¡Nombre! De los ocho posicionales que puedes poner, yo sería el primero que sacrificaría. A ver, yo uno... ¿Qué va? Yo uno siempre llevo. Porque sí, uno. Yo siempre los dos, yo siempre veo los micrófonos los dos.
Pero yo, bueno, yo es que yo soy es verdad así. Que muchas porque veces... versatilidad por las bandas. Yo es verdad que muchas veces he tenido que llevar uno porque el torneo o por lo que fuese no te dan las monedas. Y al final pues prefiero quitar un goal porque es que hay que elegir. Y los otros me gustaban mucho, todos. Es verdad que lo mismo los rides... De los otros dos. No, es lo mismo también, pues puedes quitar un ride y si es un era a poco dinero, pues llevas un goal y un ride, ¿sabes? Y así tienes un poco de variedad. Pero claro, como lo que más me gusta son los hombres lobos, eso no quiero quitar nada. Claro. Pero bueno, está hablando un poco en general. Todo sea por algo. De todas maneras, una cosa importante ahora también en la edición 2020, si, que es de los que pasan, ¿vale? Hombre, es igual que el goal. Bueno, ahí. No, hombre, lobo tiene lo mismo, ¿no? Más 3, más 4, ¿no? Claro, sí, sí. Pero es que no hay que prescindir de los negros lo ahora, que son los que hacen los pases también, entonces... Sí, aunque no sea, o sea, es que ni siquiera va a ser el plan B, chavales, no mintamos, tampoco es el plan B, es el plan C, porque el plan B es el plan W, dásela a Will, dásela al lobo para que marque, ¿sabes? Correcto, es que para mí este tío, lo único que va a hacer, ya os digo, en mi mente, yo le tengo atrás... Para agarrar el balón y dársela al lobo y si es que recibo yo la patada o para esperar a que venga el de la bola e intentar mangársela. Pero bueno. Con la furia. Bueno, luego los planes, ya sabéis que no hay ningún plan que resista una partida de Blood Bowl, ¿vale? Y acaba... Los planes no salen en el Blood Bowl. Acabas haciendo los pases con lo que puedas o haciéndolo... Con el zombie ya no, ¿eh? Sí, con el zombie ya no. Ya, ese plan... No, chavales, se acabó el zombie pass. Ahora hay que poner de moda el skeleton pass. No con este equipo, pero algún otro hay, ¿sabes? Venga, pues vamos con la siguiente posición. Bueno, pues como al final estamos deseándolo todo, ¿por qué vamos a retrasarlo más, no? Pues a por el chuchillo. Venga. Hombre lobo París. El hombre lobo, yo creo que está top entre los posicionales de... No de este equipo, del Blood Bowl, ¿vale? Es verdad que... Sin duda. Es verdad que necesita... ¿Para llevar la jauría o solo? Yo a mí me los da, a mí me daban dos. Yo, pares, ¿no? O sea, me hago hay equipos que me los hago por llevar ciertos posicionales. Yo me hago nigrománticos porque quiero llevar lobos. Primero lobos. O sea, yo hay cosas que hago siempre, por ejemplo, si me hago un equipo de scavens, meto 4 gutter runners, luego ya veré cómo lo apaño. Con un equipo de nigros, meto 2 lobos y luego ya veremos a lo que me da. Aunque viva, aunque tenga zombieland después, pero no, yo quiero yo quiero Orlando. Tener mi hombre lobo americano en París. Vamos, yo quiero mi chuchillo ahí reventando todo. A ver, es verdad que necesitan el placar como el comer, y más con la furia y con todo eso. Hablando un poco del lobo en sí, 125.000 monedas, 8 de movimiento, 3 de fuerza, 3 más de agilidad, pase a 4, o sea, todavía pasa algo. Una chapa de 9 más, que no está nada mal. Hay posicionales más caros y más chungos por ahí. Y luego las habilidades guays que tiene furia, agarrar y regeneración. Y luego además... Furia, agarrar no, garras, sí, perdón. Agarrar es la que te agarras como te lo echen. Las primarias que tienes son agilidad y general, con lo cual tienes un acceso a primarias muy simpáticas, ¿vale? Y luego secundarias, fuerza... Y pase. Un poco análisis de este equipo. Perdón, de este posicional. A ver, para mí necesita placar. Si solo puedes ponerle una habilidad, ponle placar. Porque la furia te va a meter en cirios. Porque al final lo mismo tienes que hacer una tirada a un dado. Pero luego, además, la siguiente que tienes ya es un poco los gustos. Antes, siempre todo el mundo tiraba mucho por garras Mighty. Ahora el combo ese se ha capado un poco, está un poquito menos top. Ojo, no es que haya dejado de funcionar, es que está un poco peor, ¿vale? Pero claro, ahora teniendo como primaria una de agilidad, ponerle esquivar, ¿sabes? Y es que además con toda la movilidad que tiene, te ayuda muchísimo. Y luego además te ayuda también... a que sobreviva más este jugador. Con lo cual, al final, ya tienes ahí dos habilidades que te van a venir muy bien. Y luego ya, que no es descartable que este jugador llegue a una tercera, ni en una liga,
ni incluso a veces si te dejan apilar, porque es la teoría que comentábamos. A ver, si te lo van a pisar, te lo van a destrozar y tal, pues hombre, si le apilo cosas, pues tampoco pasa nada. Pero bueno, y ahí tienes tus echarse a un lado, que vienen genial. Tienes también, si no, si quieres hacer una cosa más destroyer, pues le puedes meter el tackle o el placaje defensivo para que ya con la furia eso sea una rebanadora. O si, si quieres al final tener una cosa para robar bolas, pues también puedes tener un robar balón, que está muy bien. Es verdad que hay gente que le gustaba poner forcejeo al lobo para ponerlo como safety, pero claro, a ver, con la cantidad de quecos baratos que hay ahora y con la gran afición que se está despertando al mundo del pisotón, Blood, tener un bicho de 125.000 monedas ahí rascándose la barriguita en el suelo, enseñándotela, lo veo complicado. No sé qué pensáis vosotros. Sí, que el más 9 no es invulnerable. No. ¿Tú, Marta, tus experiencias con los hombres lobos? Pues, a ver, yo siempre que he podido, pues placar, por supuesto, porque si no... Y luego, pues, me gusta también la de, como habéis dicho, la de golpe, porque es muy buena. Porque, pero tampoco me gusta blood, llenarle... Tú eres más de blood que de blood. Más de blood, claro. Tú eres más de blood que de ball. Esto es así, no pasa nada, hay que reconocerlo. Sí, sí, yo lo reconozco porque los equipos que suelo llevar son de placa a placa, ¿no? De placa. Tirar dados. No, no, sí, yo sé que estoy aquí en clara inferioridad en el juego bonito. O sea... Pero son nigromantes, ellos van a ir a placar por su pie, a masacrar. Claro. Mejor que estén todos muertos y así pueden marcar tranquilamente. Así se sienten en casa. Sí, también. Así regenera tu equipo. Si no matan, no regenera. Entonces es verdad que el hombre lobo pues tiene una diana ya de por sí. Entonces hay que protegerlo con placa, por supuesto, para que tenga ahí su habilidad. Y bueno, como va a ir a pegar, pues golpe. Esas son mis habilidades que suelo poner siempre que me sale la que pueda poner la de golpe. Si no, pues, no sé, echarse un lado también, para con la furia, cuando lo tiran, pues poder moverse. Esas son mis habilidades. ¿Os jugaríais alguna random con este jugador ahora mismo? Ni de coña. No, no. Ni de coña. Igual que no me la jugaría, no me la hubiera jugado con el ghoul, a ponérsela random, con este tampoco. Claro. Ni siquiera una así chiquitita de general, de a ver qué toca. A ver, yo estoy esperando a que habléis vosotros, así que voy a dejar a Clint que termine su exposición y luego te cuento lo que yo haría con un lobo de estos. Ay, madre. O con los dos. Yo es que soy más de la escuela de César, a mí me daba dos. Y la verdad que este equipo con dos lobos pues gana una de movilidad impresionante. Con sus dos a por ellos ya son 10 casillas y te tienes ahí... Pues un perfecto robador de balones. Así que también es un gran jugador. Para mí el placar esquiva ya sustituye el Gatham Mighty, como decir. Y bueno, son 125.000 que pues, hay que cuidar muy bien. Y sobre todo que va a coger, yo creo que incluso segunda y tercera habilidades, porque va a ser el que va a marcar, va a ser la estrella del equipo, como decir. Es que los Gou no. Yo estoy con Clint. Yo voy con dos y voy placa esquiva en ese orden y no me hace falta más. Son, es decir, hay que guardarlos. Es un jugador que está a dos habilidades de la perfección. O sea, con tres casillas en el campo del contrario ya estás a distancia de marcar. O sea, es sencillamente espectacular. Ya os digo, placar, esquivar. Lo demás, ni lo contemplo en la cabeza, no, cortocircuitaría si tengo que pensar que ponerle más al lobo. A ver, todos estamos de acuerdo en esa parte de placar, esquivar. Sí. ¿Y habéis pensado lo de, y si ahorro para ver si que sube? En un aumento de atributo. Fuerza. Movimiento. Es que como movimiento es muy fácil que te toque hoy en día. Uh-huh. Tampoco está tan mal para pensarla como tercera, como pensáis, ¿sabes? Es verdad que... Uh-huh.
como tercera, creo que son unos cuantos puntacos para ahorrar. Pero también, luego pues. Sube mucho, ¿no? Sí, sí, unos cuantos. Como pocos. Pero bueno. Yo, o sea, movimiento. Me vale cualquiera, que coste que me vale cualquiera, me vale esta armadura. Pero movimiento, joder, sería. Bueno, si ya le sube fuerza 4. Con la furia. No, no, o la. Todo lo que le es lo bueno es que todo lo que le toque te va a valer para ser un gran jugador o para mejorarlo. Sí. Es verdad que como tercera son 24 puntazos, que lo acabo de mirar, chicos, y claro, 24 puntazos son muchos touchdowns, muchas bajas, etcétera. Son muchos. Pero en el fondo, al final lo que podéis estar haciendo es bueno, voy a ir ahorrando puntos de estrellato, que llego a esto justo cuando lleguen los playoffs o cuando llegue un partido decisivo, pues entonces lo uso justo antes, y si no, pues ahí los tengo en mi banco de puntos de experiencia, ¿sabes? A mí ya te digo, César, placa esquiva y el resto es que no lo sé. No veo más allá de ese horizonte. Sí, no, pero digo, no, está bien. Que la única opción que veo como tercera de innovar un poco o de esperar, porque claro, placar nadie, ninguno de los cuatro hemos dicho otra cosa que no sea la ruta de placar, ni siquiera nos hemos planteado el forcejeo tanto. Para eso tienes algún. Es que esté en el suelo es peligroso. Sí, todo lo tenemos claro. Que regenera justo el día que tal, nos regeneró y se fue a ser un zombie más. Se quedó en los huesos. Mira, no sé, si me preguntáis por una tercera, y ya que tiene agilidad y demás, le puedes poner a atrapar si va a ser con el que estás marcando, el que va a recibir el pase de manos. Pero, bueno, no lo sé. O sea, es que de verdad, placar, esquivar, ya le hace el jugador perfecto y se me hace muy difícil ir más allá de la perfección. Pues bueno, ya quiero que por alusiones, porque además tenemos a Clint, que es que ya no. Parece que ladra, pero no, en realidad está hablando de la nueva. De la nueva adquisición del equipo, que es el Espectro o el Wraith, llámalo como quieras. Y a mí me ha encantado. Yo sé que ha habido muchos detractores, que la gente que estaba acostumbrados a los tumularios y demás, no les ha gustado mucho el cambio, pero a mí me parece un posicional estupendo y a una sola habilidad de la cuasi perfección. Un espectro con defensa y ya tienes todo lo que pudieras desear en el equipo. Hombre, recordamos que no puede coger el balón. Ni quiere. Solo pegar. Ni interceptar. Me da igual que tampoco pueda interceptar. A ver, a mí me parece que te va a costar subirlos ahora. Y es que es un equipo, al final, en el que te cuesta subir unos cuantos quecos. Porque también ya hablaremos del Flesh Golem, o sea, del Frankie de toda la vida, que el pobrecito, ¿sabes?, le cuesta mucho subir. Y este ahora, como no puede marcar, porque antes, pues, joder, pues le puedo hacer algo para. O sea, si ya tienes subido los demás, pues le puedes dar un balón a la mano, como tenía una agilidad 3, pues te la juegas y marcas con él. Sin embargo, yo creo que ha ganado más que lo que ha perdido con esto. Es verdad que tiene 6 manos, pero ha ganado 2 habilidades. Una circunstancial, pero otra muy buena, y que tiene además muy buen combo con el mantenerse firme de los golems y sobre todo con la furia de los lobos. O sea, tú ahora mismo con este equipo te puedes ir a la banda atacando y eres capitán general. Eres capitán general porque tienes un tío con mantenerse firme, el otro con echarse a un lado y otro con furia por detrás que viene y te echa todo por el barranquillo. Con esos tres que tú has dicho, acabo de achicar el campo cuatro casillas, César. Se ha hecho Blue Ball 7. Bueno, Marta, que nosotros sabemos que tú eras más de tumularios. Sí. Un poco, bueno, triste de que me han quitado a mis humus, pero
Bueno, habrá que querer también a los Guys, que como habéis dicho, van a hacer buen combo, porque conectarse un lado, pues bueno, ya sin manos, ahí antes el tumulario estaba ahí como última opción también, pero bueno, hay que aprender a querer también a los Guys, que seguro que van a funcionar, porque viéndolo hacen buen combo. Como decía César, el que les hayan puesto apariencia asquerosa, pues bueno, o sea, de vez en cuando pues te va a servir porque te vas a salvar de una toña, pero es circunstancial. Y te lo dice uno que lleva Nurgle y generalmente las llevan de adorno. Pero el echarse un lado a mí me parece maravilloso. Y si con movimiento 6 le plantas defensa, está para apoyar tanto a los lobos como para apoyar al centro de campo a los Wolves. Es un festival. Placar defensa. Placar que ya la tienen de base y dice César, ¿y cómo van a subir? Es la única opción que les han dejado Así se sube. Es la única opción que les han dejado, pero bueno, comentar sobre ellos también que el tema con la apariencia asquerosa es circunstancial, pero a veces el otro se lo piensa decir. Y voy a pegar a este y lo mismo el Blitz lo pierdo por esta tontunada. Lo mismo cambia de objetivo simplemente por eso. Es verdad que a veces está más aquí que luego al final es una tirada a doses. Y lo piensas y dices, si es como esquivan los elfos, y los elfos esquivan siempre, ¿no? Sí. Bueno, cuentan. Pero bueno. Y luego es una sábana acorazada, es un 9 más. ¿No? Y también aguanta palos. Sí, y sí. Y luego además es que tampoco ha subido tanto, ¿sabes? Les han dado dos habilidades. 5.000 monedas. Una subida de 5.000 monedas. Es verdad que le han puesto el sin manos y que ya no pasan, pero bueno. Que era el plan D. Era ya el plan D. Pasar con el tumulario. No, pero la puedo atrapar ahí, hombre. Seguro que Marta lo ha hecho muchas más veces que tal, pero hay muchas veces que como te van a marcar al lobo, pues este se queda suelto y ala, se la doy a este otro. Claro. Sí, porque exactamente, tenías el tumulario como opción, pues ahí lo tenías para pasar lo que hiciera falta para salvar el balón. El tema es ahora que las subidas está claro que nos gusta defensa a todos de primera, la agilidad como doble, el esquivar pues tampoco lo ves tan importante, necesario, no tan importante, vale, porque antes sí podías darle la pelota que saliese él con ella, pero ya no vas a tenerlo esa opción. El resto, de verdad, y ya si queréis que hablemos, ya os digo, para mí con defensa ya es perfecto, pero si queremos, yo me la juego toda a random de fuerza. O sea, porque me vale todo menos el placaje múltiple, le vale todo a este jugador. Sí, además es que tampoco vas a subir muy fácil, así es que con que llegues a la primera, la segunda ya... Y ya la tercera ni te la esperes, creo yo. Pero es que tampoco quiero que le suba la valoración de jugador. No. Porque ya es caro de por sí. Y lo bueno es que además si tiene defensa, como tiene agilidad 3, recordemos que sigue teniendo agilidad 3, lo puedes poner la defensa donde tú necesitas con una tirada que es razonable. Es verdad que en este equipo te tienes que coger la mano mucho porque los rerolls están a precio de beluga, pero... Vamos, yo lo sé, Marta le pondría Mighty. Bueno, yo Mighty, pero también placaje defensivo. También. O sea, que en vez del apoyo, o sea, de apoyar a tu equipo, a joder al otro. Hombre, es que a los tumulares yo los subía y lo que le ponía era placaje defensivo. O defensa, ¿no? También, así, si podía. Pero vamos, yo este lo veo también con Galo Bryce. Intentaré ponerle placaje defensivo. Yo creo que eso... Es lo que te digo, o sea, está la variante de defensa para ayudar a tu equipo, la de placaje defensivo, para joderle al otro, ¿no? Sí, ya depende, si vamos a un torneo, estamos en liga ya, a ver, porque placaje defensivo para esto, pues,
viene bien, ya tienen placa, pues. O el camino que hayas elegido con los otros, que algunos puedes ponerle defensa, sino de los otros. Es verdad que los otros que puedes ponerle defensa fácil son los goles. Pero yo qué sé, si al final te toca un par de MVPs en un zombie, pues ahora también lo puedes meter ahí, ¿sabes? Sí. Pues nada, ya por alusiones, vamos a por el gol. Pues vamos a continuar con nuestro posicional de los nigromantes, que es el golem de carne. Y nada, pues han subido 5.000 monedas y le han quitado el pase. Ya no podemos hacer pases con los golems, que yo nunca hice ninguno. A mí es que me sorprende de lo que os quejáis, ¿no? No, es que el zombi ya no me pasa, es que el golem no me pasa, es que el otro tiene sin mano. Pero ¿a qué jugar? ¿A qué estilo de juego teníais vosotros con los nigrománticos? Vamos a ver, pero es que al golem le tiraban alguna bomba, entonces yo podía cogerla y pasarla, ahora ya. Las bombas van con Mighty, Marta. Pues ya el pobre golem se la va a comer. Ya con su agilidad se la come y ya está, pues nada. Bueno, pero nunca le ha gustado. Pero es de titanio, eso seguro que aguanta sí, el Mighty sí, y poco más. El golem no hay problema, va a aguantar y ya está, y para adelante. Y nada, de la secundaria fue excepcional. Así que no se le puede poner líder al golem. La táctica de César de dársela al bicho que más aguanta de todo el juego ya se te ha ido por el retrete. Al de sí, chapa 10. Sí, se lo he puesto alguna que otra vez, no me voy a mentir. Pero sobre todo esto de que dices, voy a rascar, voy a ahorrar, voy a ir uno más líder, ¿sabes? Para tener todos los posicionales y no sé qué. Sí, escuela del culo. Y claro, dices, bueno, pues se lo pongo a un golem y además este es el golem que voy a procurar no meterlo en todos los araos, ¿sabes? Es el de la banda. Mira, un jugador que tiene regeneración, o sea, aparte de la regeneración, tiene mantenerse firme, fuerza 4 y cabeza dura. ¿Cómo no se va a meter en los alar? De verdad que yo estoy descubriendo facetas del juego de los nigrománticos que no conocía con vosotros. Yo jamás he puesto líder. Lo normal es que lo metas siempre en todos los araos. Lo que sí que hay veces que sobre todo en ataque lo llevabas un poco para la banda. Porque ahí es que es... Si coges alguno y lo arrinconas tú con ese, ya, dime tú cómo sale. Pareja de baile ahí. Es una pareja de baile increíble. Y sobre todo también, si le vas a dar de masticar a alguien, a un bicho muy peligroso que haya por ahí, pues no le des el de líder, dale el otro. No. También os digo una cosa. Tampoco van a subir mucho, ¿no? Yo creo que de los bichos que más agradecen ahora mismo que el combo de Garras Mighty no sea tan potente, es este. Es este. Claramente. Este y los enanos. Bueno, los enanos ya sabéis que yo pienso que son los nuevos silvanos, ¿no? Pues entonces season, algo falla. El tier cero. A mí, quiero decir, yo voy a volver a repetir. Todo el mundo te dice, acaban en el centro, pero generalmente a mí cuando más daño me han hecho jugando contra ellos es cuando me los han puesto cerca de las bandas, como dice César, porque es muy fácil que te encajone y venga por detrás el lobo con las rebajas y te eche por la banda. Sí, sí. Dejes a los tres zombies ahí al centro, que traguen hostias. Claro, o sea, honestamente ya te digo que con la gente que he jugado que mejor, que más he sudado, me ponían los tres zombies en el centro a darle de comer a mis bichos y me ponía luego los golems en las bandas. Y ya os digo que es que te va posicionando perfectamente para que como aparezcas por allí te vayas a saludar al público. Es verdad. En ataque es un equipo que ha ganado muchísimo yéndose a las bandas y más ahora que además tienes otro posicional que también ayuda en ello. Es verdad también que la mayoría de la gente lo sabe y entonces intenta defender un poquito más para atrás o te dejo en ataque y tal, pero hay veces que hay que defender y defender.
Si claro, te va a empatar el tío, te firme, tienes que amarrar al pilón, César. O sea, no Es así. Pero vamos, es una de las cosas bonitas de este equipo también, que es que tiene... Bueno, a ver, ahora, otra vez, sorprenderme con las subidas que le pondréis a este jugador, porque yo de verdad que, ya os digo que me voy a ir hoy con una masterclass de Nigromántico. Me estáis abriendo los horizontes. ¿Sube alguna vez? Defensa. Sí, sube, porque la verdad que suben, a mí me han subido poquitos, pocas veces en liga. Defensa le he puesto alguno. Que le toque ya, el MVP. Ya te digo, yo soy de placar. Correcto, o sea, defensa no, pues no me parece mal, no me estorba, pero yo le pondría placar sí, primero. Sí, perdón, que placar, pensaba ya en la segunda, no sé por qué. Placar. Yo, a ver, si tenemos la primera con placar, además tiene fuerza 4, se vuelve un bicho insoportable con placar ahí en medio, sí. es un tostón. Es verdad que defensa te hace falta, porque es que en este equipo al final poca gente puede tener defensa aparte de ellos. Eso es lo que comentábamos antes, que ahora también, de todas maneras, si tienes la mala suerte, entre comillas, de que te caiga dos MVPs en un zombie... pues le puedes lanzar al zombie esa defensa y que te ayude el tema de defensa y cosas así. Pero las van a tener o los golems o los wrights. Como los wrights yo creo que van a ser los que la tengan, pues luego los golems, placar. Que tienes muchísima suerte, le caen MVPs, fiesta nacional y tienes una segunda subida, porque es que no marcan. Porque es que además tampoco pegan tan pronto. Porque tened en cuenta que al final, joder, voy a pegar primero con los que tengan placar. Pues bueno, pues al final pegas con los raids. El ghoul es fácil que haya subido y tenga placar también. Los lobos lo quiero lo primero placar y ya tal. Entonces ya estás pegando con muchos gecos antes. Dan muchos dados. No. Lo mismo no le llega al turno, porque es que hay muchas veces que la has cagado, que te pasa y tal. Y sobre todo, es que este bicho... lo que mejor hace es levantarse del suelo. Me levanto y me quedo otra vez aquí dando por saco. Recibir. Yo, Marta, pienso en placar porque para mí los ghouls son como... los golems son como el borracho este que se te pega en la barra del bar, que no hace más que darte la brasa, que estás deseando quitártele de encima. Que me dejes en paz. Si encima le pones placar, el otro ya se desespera. O sea, es de... Sí, quiero decir eso, la primera placar y la segunda defensa, que me ha adelantado. Es decir, le he puesto placar. Sí, no, pero... A mí alguna vez que me los amorran a los guerreros de Nurgle, a la bestia, son una pesadilla de jugadores. ¡Qué obstáculos! Sí, no, sí, además sí. Es que son dos pilones que pones ahí en medio y además ahora... Antes todavía le tenía que tener miedo al Garras Mighty. Ahora les tiene que tener respeto al Garras Mighty, pero no tanto miedo como antes. Pero un equipo, César, con un equipo normal que no tenga Garras Mighty, o sea, yo que sé, te vuelvo a repetir, es un incordio, es el incordio por excelencia. Si hubiera que decir qué jugador es más incordio en Blood Bowl, sería el Ghoul y la bestia de Nurgle, ya está. O sea, y encima este no se queda tonto. Y este no se queda tonto. Sí, pues nada. Tenemos en este equipo al final uno de los mejores defensas, el mejor línea, uno de los mejores posicionales. La verdad que es un equipo es top. Un equipazo. Es equipo top. Un guardancer con pelo. Un guardancer con pelo y con pelazo. Y con pelazo. Pelo y mala baba, ¿eh? Sí. Y además que se afila los dientes y puede hacerle alguna sorpresa a alguno que otro. O sea que tiene muchísimas herramientas. Venga, pues vamos a por el último y no por ello menos importante posicional del equipo. Pues vamos con la carisma, ¿no? El zombie. Aquel personaje que lanzaba rastreros pases. Que ya no lo hace, pero bueno. Ella no tiene habilidad de pase, pero... No por ello es peor. No. Es un jugador muy a tener en cuenta. Es el dueño, junto con sus compañeros, del centro del campo. Es una pieza fundamental dentro de este equipo. Aparte, pues bueno, con su regenerar, pues convierten en unos personajes pues, muy a tener en cuenta.
Luego, sobre todo, pues es el alma del equipo. Para que bueno, ganando, es uno de dentro de que los negromantes hay dentro del Blood Bowl. Dentro de que los negromantes, lo del alma es una cosa un poco así como muy etérea. Eso, bueno, llevar dos, es el alma, no va con ellos. El alma no va a ser el Raid, ¿no? que viene aquí el viento y se lo lleva. Bueno, no, que los calcetines poco, llevan bueno, contrapeso. Bueno, Marta, el zombie. ¿Qué tienes que decir del zombie? Pues que es el mejor jugador del Blood Bowl. Regenera, vale 40.000. O sea, lo tienes ahí siempre incordiando. Si lo matan, si es que lo llegan a matar, otro zombie más puedes comprar. Vamos, para mí es el mejor jugador. Y además, así que se mueven, anda mucho. Y además a veces hasta te lo regala gratis el contrario. Sí, matas a uno, pues zombie para el equipo. Entonces, pues es una pasada de jugador. Y para subir, placar enseguida y ya está. Placar, por supuesto, pero le sube la valoración. Yo es que de verdad que con este me la jugaba todas aleatorias generales y a lo que salga. Claro, tú, zombie con placar. Ahí acabas con zombies fashions. Como claro, los zombies, vamos a darle un saludo a Vidiador. Ataque múltiple. Ese zombie con perseguir que le puso en un torneo, eligiéndolo él, ¿vale? Un saludo, Juan. Creo que es de las subidas más divertidas que jamás he visto, ¿vale? Claro, porque es que, ¿qué te hace un zombie? Perseguirte. Es verdad que la tirada es una mierda, pero oye, queda fashion. Le queda... Hombre, como temático es temático, claro. Pero bueno, ya fuera de coñas, a ver, placar está genial, un juego sucio me hace falta uno por equipo. Lo que he comentado alguna vez antes es, pues a ver, si me tocan un par de MVPs me lo pienso para ver si le aguanto para tener defensa, porque lo mismo me hace falta. Pero... ¿Y si te toca una doble? Pero lo mejor... Por favor, ¿quién quiere ponerle una doble a un zombie? No, es que no quiero nada doble. Pero, a ver, hay veces que te hace falta la defensa en este equipo. Sobre todo si has ido por el camino de ponerles placar a los golems. O tus rights no han llegado todavía porque son muy caros. Pues es una opción que te puedes pensar. Sobre todo si tienes la mala suerte de que te hayan tocado dos MVPs en él. Es un camino, ¿vale? Simplemente que te lo puedes plantear o no. Es el camino del guerrero, ¿eh? El camino del zombie que defiende. Que además. Claro. El zombie acumulador de puntos de experiencia. Sí, o sea. Ese es el zombie que todo el mundo quiere. Es el zombie que es el zombie de Michael Jackson que salió en Thriller y que todo el mundo le pone el MVP, ¿sabes? Entonces, claro, pues al final al muchacho pues hay que ponerle algo. Hay que darle algo. Para mí, de verdad, en serio, es que es un jugador que como mejor es como está. Con 40 solo. Es que si lo analizáis un poco, cuesta lo que un Goblin. 10.000 más que un Halfling. Y son justo lo contrario. Tíos resistentes. Tíos duros. Que te aguantan en la línea. Que tú coges y le das de masticar un zombie a un Minotauro y lo mismo se tira una semana masticando zombie. Sí. Y te va empujando por ahí. Y la gracia que te hace a ti eso de tómate zombie y te distraes un ratico, Croxigor de no sé cuántos mil puntos y tanta de fuerza. Y no será la primera vez que se ha visto a un zombie esquivar ahí. Con cuatro más ahora, pues. Sí, pero vamos, el zombie esquiva. Que al final nos encanta por lo barato. Y lo resistente que es. Y además y por cantidad de versatilidad que tienes. Es que te hace falta un línea barato en este equipo porque el resto está muy caro. Pues eso es verdad. No, y así puedes por lo menos a los golems tenerlos en otra zona del campo para que achiquen espacio. Y eso también está muy bien pensado. Dentro del equipo está muy compensado. Ya os digo, yo para mí un zombie tiene dos usos. Uno, ponerlo en la línea de tres cuando me tocará defender.
para que les den hasta en el cielo de la boca y se cansen de darles. Y el otro, para cuando se caiga el del jugador que sea del otro adversario, ir a pisarlo. Con su movimiento 4, si llego, zaca. Como chiquito. No, y también es que son 9 más la armadura. Entonces, pues, un bicho muy duro. Muy duro. Por 40.000 monedas. ¿Tu experiencia con los zombies, Marta? Pues los zombies, como habéis dicho, es que son tipos duros, que van a aguantar, los vas a poner a los grandes para que le molesten, estorben, y para estorbar. Yo los zombies es para estorbar. No soy de pisar, entonces yo que los zombies siempre lo voy a tener ahí estorbando. Y ya está, porque es que yo tengo la mala suerte de que voy a pisar y me lo echo. Me quedo quietecita, el zombie se queda ahí molestando, que es su cometido. Pero para mí los zombies es muy un buen jugador. Entonces... Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Pues venga, vamos a analizar los equipos. Vale, pues el equipo preparado, que os he preparado, es con los dos hombres lobo, porque no pueden faltar, los dos golem de carne, los dos necrófagos y el resto zombies. Los knights de momento no los vamos a meter al principio. Los has dejado en el armario, que hay dobladitos. De momento ahí, la sábana de momento. ¿Cuántos red rolls? Dos red rolls. Uh-huh. ¿Y te sobran monedas? Era 30.000 para Fan Factor. O sea, que básicamente a recaudar billetes en la liga. Pues sí. Poco a poco recaudando y ya vendando, ¿verdad? Ya cuando les dejemos levantemos el castigo, pues que salgan. Para que sea la época de Pedro. A mí me parece un equipo duro para empezar este en una liga, pero como te salga bien la jugada, porque es que va sin nadie, no placa a nadie, ¿vale? Y dos rerolls, entonces se vas a tener turnover seguro. Pero la liga es larga, desde luego. Claro. Tú quieres vas a ganar los pasta. Quieres vas a ganar pasta muy rápido, ¿eh? Y quieres los MVPs fuera de los zombies. ¿Quieres eso que es verdad. Que te toque los MVPs en otras cosas. Exactamente, que toque de los posicionales. Por otra parte, César, tienes a los que quieres que ganen más puntos, ya los tienes dentro del equipo. Porque al final, como decíamos antes, los raids con una habilidad van que arden. Y en cambio, todos los demás, si consigues conseguir puntos con los zombies, con los hombres lobos y los necrófagos. Además, pues es fácil marcar con, o sea, vas a marcar con ellos porque no te quedan más narices. Claro. Van a subir. Y van a subir. Y además con los lobos, pues también es fácil que hagas bajas. O sea, al final son los que se llevan los puntos de todo esto, pero que nunca te sobran los puntos con ellos. Siempre vas a querer y tienes la posibilidad de meter algo más. Y luego, pues, lo comentado, que no pueden tener médico, con lo cual no vamos a comprar médico en este equipo. Pero si salvo los necrófagos, todos llevan un médico personal, claro, con el regenerar. Claro, pero que además no tenemos que hacer un desembolso más, ¿me entendéis? O sea, que ya lo siguiente sea comprar posicionales o a rellenar con zombies a gusto. ¿Sabes? O hacer zombies, a crearlos de otros equipos y a nuestras filas. De eso, que ahí sí que son baraticos. Ahí son baratísimos. Ahí además... Una de las grandes cualidades del equipo. Además ahí tienes la buenísima opción de que puedes cambiar este roster que has comentado de un goal y cambiarlo por una sábana si queréis. Eso sí, empiezas luego con menos... seguidores, con lo cual pues te va a costar más sacar pasta, pero bueno. Pues a mí me vas a llamar visionario otra vez, pero yo estaba aquí haciéndome mis cuentas y yo me tiraría por un roster sin golems. Fijaos que os decía que dejaría los necrófagos, pero claro, cuando te pones a hacer números valen 75 y al final los metes a los dos. Pues yo metería dos necrófagos, dos lobos
y los da las dos sábanas, 5 zombies y 3 rerolls. Ahí lo lleva, César. A mí me gusta la idea de los 3 rerolls. Es lo que más me gusta. Sobre todo porque es que comprar el cuarto reroll se te hace así, cuesta arriba, total. Tengo los dos blocks para al principio poder hacer blitz más o menos decente. Tengo dos, dos necrófagos para poder mover la bola mal que bien. Y los dos lobos para hacer showtime. El único problema que le veo a este roster, que defiende peor porque no tiene los golems, y sobre todo, que es, entonces ya sabes que tu liga es una liga mega larga, o sabes que tus golems van a ir sin habilidades. Pero si es que tampoco me van a subir rápido, o sea, cuando sí, no, pueda... No, que lo digo, que si eliges esta opción, has tenido esto en cuenta. O sea, que... Sí, sí, sí. O sea, precisamente... como son jugadores que no creo que te vayan a subir o te van a subir súper lento, al final el rookie golem te va a hacer casi el mismo servicio que el veterano que tienes desde el primer día. Sí, bueno, yo no me atrevería a ir sin los golem por las bandas. Dejar las bandas desprotegidas, hombre, ahí que tienes, no puedes meter... Tienes la sábana que algo te puede hacer más, pero... Ya, pero no sé, no es lo mismo. No es lo mismo, no es lo porque mismo. Porque un golem impone, ¿sabes? Que como se escape por ahí alguien y caiga, no se va a atrever nadie a esquivar por ahí. Esa parte que lo había pensado Marta, yo creo que pondría, sobre todo defendiendo y atacando, creo que también lo haría así, pondría a un ghoul con un hombre lobo en parejas, trabajando en equipo. En equipo. Sí, ahí juntito. Yendo, seleccionando el objetivo. Sí, a lo mismo modo de que se complementan, ¿eh? Sí. Para poder tirar a uno y que luego venga el zombie, que paso llevo 5, para poder pisar más o menos. Claro, es que sucio, tú vas a otro rollo ahí de... Blood. Sí, sí. Ahí, entiendo por dónde vas. Sí. No, Luis, es de la religión del pisando fuerte. Gran canción de Alejandro Sanz. Básicamente esto. ¿Alguna otra opción que se te ocurra, César? Pues, hombre, siempre está la opción de que prescindamos de un lobo y que tengamos al resto, pero es que, como ya he dicho, yo hay equipos que lo primero que hago es poner los posicionales que me gustan. Ojo, o sea, ¿pondrías un posicional de cada y el resto zombies? Hombre, pues también se puede hacer, pero no le veo el sentido tanto. O sea, salvo que sea un reto de estos de YouTube, como los del cubo de agua, no le veo el sentido hacer eso. No, lo único, a ver, lo de quitarte el lobo, es verdad que al final puedes arrancarla, si es una liga, y puedes arrancar con más opciones, pero es que al final lo que tú quieres jugar con lobos. Es muy caro, ¿eh? Sí. Que tienes que jugar con ellos. Estoy de acuerdo. He hecho el cálculo aquí en un momento, cuando me han hecho lo de quitar el lobo, y el equipo no te queda tan mal tampoco. Tienes los dos golems, los dos espectros, los dos ghouls, el hombre lobo, 4 zombies y 2 rerolls. No es malo. Es cierto que vas a tener un lobo que va a remolque cuando sea que le puedas meter. Hombre, ahí lo que pasa es que ya solo tienes que ahorrar 240 y pico para tener el equipo ideal, que es tu lobo y luego tu reroll extra, ¿sabes? Claro, tu reroll. Sí, porque este equipo, chavales, hay que ahorrar para los reroles, que es lo que le da la vida. O sea, de hecho, no me parece descabellado llevar 4 reroles con este equipo. No falta la parte. Lo que pasa es que empiezas en las proverbiales pelotas. Si haces eso con un equipo sin habilidades... No, lo digo a una liga larga, pues todavía te lo puedes dar. Pero lo normal es que no llegues ni al tercero. Por eso te lo pillas de primeras. Porque quieres meter tus posicionales, luego te dices, joder, la vida sin rolls es una vida muy dura. Pero están a 140, ¿sabes? Es que las moneditas se notan. A ver, claro. Marta, en tu experiencia jugando con 2 rerolls, ¿en qué turno te los has acabado ya? Bueno, es que ha habido de todo. Y piensa que ahora ya puedes gastar más de uno por turno. Ya.
Eso es un desastre, porque te lo puedes, vamos, quitar en el primer turno. O sea, te puedes gastar en el primer turno y ya te queda. A ver, es que también depende contra qué juegues, a lo que vaya a tu juego y tal. La verdad que yo las segundas oportunidades con dos me he ido apañando. O sea, ya os digo que yo no he sido de poner líder, nada, la segunda oportunidad. Si ha llegado en liga, la he comprado, por supuesto, para tener tres. A la cuarta y no he llegado, quiero recordar. No. Y bueno, pues es que voy pensando mucho, voy viendo las jugadas que puedo hacer primero sin que me juegue una mala pasada a los dados. Y ya lo último, pues seguramente muchas veces no he gastado reroll, porque si he sacado dos calvos y tal, pues al suelo y ya está, porque son cosas que me dejo para el final. Pero claro, ya depende de a lo que vaya uno y la suerte que tengan los dados, lo que deje no, para el final al azar. Y es muy importante lo que has dicho, lo de que este es un equipo que hay que gestionar muy bien sí. tus reroles, porque cuestan muchísimo, y sobre todo porque además hay posicionales que se vayan al suelo con el otro o con ambos, que tampoco te molesta demasiado. Claro, por eso el zombie que se caiga, el golem, pues bueno, no voy a gastar un reroll ahí. Y wow. Luego es verdad que a los necrófagos les suelo poner manos seguras, ponía. Entonces ahí ya me... Pero porque vamos, ya va de ball carrier designado. Claro. Entonces ahí, pues eso, esa habilidad al subirla ya me ahorraba gastarme el reroll. Sí, sobre todo si tienes unas ratas delante, unos elfos o una cosa que te llegue. Efectivamente. Sí, porque el balón lo suelo dejar para coger al final. Si lo tengo todo bien delante, la línea defensiva lo tengo bien. Y si no lo cojo, no me he gastado reroll. Lo he protegido, primero lo protejo, luego cojo el balón. Si no lo cojo, se queda ahí, ya lo coge. Solo lo he gastado en el momento que digo, si no lo cojo, me lo van a robar. Y que se acerquen a robarlo, que viene el lobo a explicárselo. Claro, y si no, acerco al lobo y ya está. Entonces hay que pensarlo muy bien. Entonces yo con los reglos, de verdad que los he ido llevando bien. Pero sé que hay gente que eso, que le gusta eso, tener los reglos porque lo hace. No, el problema sobre todo yo le veo de este equipo es con los lobos al principio. También. Los placajes ahí. Claro. Los placajes de los lobos, que al final es fácil que en un turno hagas cuatro placajes con el lobo. O que hagas dos con uno, porque al final es con el que normalmente haces el Blitz. Pues hay veces que se te va el hoyito, ¿sabes? Ahí sí que, claro, ahí sí que hay que pensarlo bien de gastar si te va el lobo al suelo, porque van a ir a por él. Pero te tienes que sacar el carnet de furia para esas cosas, César. Hay que controlar. Pero bueno, sí. ¿Sabes? Es que también es la salsa que tiene el equipo, si no sería demasiado bueno. Claro. Pues por ir cerrando el resumen del análisis del equipo... Marta, cuéntanos tu equipo este que tienes así, que es tu tesoro. Bueno, a ver, de nigromantes, pues siempre he llevado dos posicionales para empezar y han ido subiendo. O sea, yo recuerdo una liga que el lobo fue una estrella. O sea, todo el mundo conocía al lobo que se llamaba Canuto y Canuto siempre estaba ahí. En plan, se ha caído el balón, ay, está aquí Canuto, lo coge y marca. Entonces tengo buenos recuerdos y del equipo, pues, no sé, siempre me ha gustado llevarlo, entonces he sabido llevarlo muy bien, con estrategia, con calma, y la verdad que eso. Y para los que hemos visto el equipo de Marta, es super old school, pero además visionario, porque era cuando Gribo todavía no se había imaginado lo que era un equipo chibi, ya llevaba a Marta el suyo. Sí, y me acuerdo yo hace más de 10 años que me compré el equipo de mini nigromante, chiquitito, que el hombre lobo es como un caniche, muy gracioso, y sí, la verdad que me lo he pasado muy bien con los nigromantes. Me han dado muchas alegrías, aunque también muchos dobles calvos. Pero bueno, en la vida de jugador en la vida de Blood Bowl es una claro. relación amor-odio con el Blood Bowl. Un día lo quiero, un día lo odio. Pero bueno,
Sí, como dice el meme, pensando en el Blood Bowl, jugando al Blood Bowl. Sí, efectivamente, porque hay a veces que he tenido que parar de un año de jugar. Este año no he podido aún jugar a ninguna liga, de hecho hay un pequeño parón y más para mirarme bien todo esto nuevo. Pero bueno, que volveré a los torneos, también hemos sufrido un parón de torneos. Pero vamos, que en cuanto se pueda, a jugar y a probar también las sábanas, habrá que probarlas. Así que... Bueno, vamos con la despedida del programa. Como siempre, lo bueno dura poco y nos vamos ya despidiendo, pero antes pues nos gustaría hablar un poco más con Marta, que nos cuente cuáles son sus próximos planes en el mundillo, qué vas a hacer, torneos, qué es lo que tienes en mente. Sí, pues en mente tengo un posible torneo que se pueda realizar, si todo va bien, en noviembre, a mitad de noviembre, en Albacete, con motivo de Albatoy, que es la feria del coleccionismo de juguete y papel que organizo junto con mi familia, que bueno, pues es el mundillo retro de juegos, juguetes y cómo no, pues me gustaría ver si este año puedo llevar un torneo de Blood Bowl. Así que esperemos que la cosa siga bien y se pueda realizar. Ya os mantendré informados. Así que, ah, desde luego, si la situación mejora, cuenta con nosotros. Antes en Albatoy, Batman era también una cosa... Sí, sí, sí. Hasta el último año se hizo Batman. Y bueno, el año pasado no se pudo hacer nada, pero este año esperemos que sí, que se pueda. Volveremos con... Mantennos informados e nosotros iremos informando también a la gente de aquí del programa y sobre todo a la comunidad de Albacete de la posibilidad. ¿Qué decirte? Que para nosotros siempre es un placer contar contigo, ya sea en un partido de Blood Bowl, en una pelea en la taberna o en lo que haga falta. esa estuvo chula. Sí, lo pasamos muchas risas. Sí. Yo creo que es de los vídeos más divertidos que hemos grabado, de hecho. Es que la partida fue muy divertida. Pues yo no digo nada. Porque la victoria. Malo, hay muchos chistes malos en esa parte. Sí. pues aunque no tenga nada que ver con el Blood Bowl, estamos preparando también algo similar. Yo no sé si Josito te ha contado los planes maquiavélicos. Sí. Ya tengo constancia de planes. Y ya me he elegido yo ahí, imposible. Pero bueno, dejémoslo en el misterio del canal, chavales. Lo dejaremos en el misterio, pero pronto veréis otro de estos experimentos que nos gusta hacer entre amigos en el canal, revisitando cosas que la verdad es que nos molan un montón jugar y que, bueno, pues se nos ocurren y las hacemos. Sí, queda siempre chulo. Pues nada, de nuevo muchas gracias por tenerte con nosotros, gracias Clint y Blappy, otro más, y a la gente que nos ve, deciros lo de siempre, que si os gusta lo que hacemos, pues siempre un like o dejarnos comentarios, pues nosotros os contestamos encantados, que si queréis apoyarnos en el Patreon, pues nosotros también os lo agradecemos, aquí os dejamos la imagen, y que nos vemos en el siguiente lo antes posible. Muy bien. Bueno, saludos. Hasta luego. Chao.